Queremos saber por qué nos enfermamos. Y vimos que el error es cómo me siento según, el, según la cantidad de amor. Cuando las cosas no van bien, cuando alguien me engaña, Someone says a bad word to me. Alguien me dice algo malo. I do something that destroys myself. Hago algo que me destruye. I get a eh, me da un dolor de cabeza. I get the dizziness. Eh, empiezo a marearme. I just tell a short story. Eh, voy a compartir una historia pequeñita. It was Yeah, a few years ago, Hace unos cuantos años, a patient came to me with dizziness. Eh, un vino eh, con and he, this dizziness was for four weeks. Y esto semanas. Semanas. And it was a very funny interest, or an interesting story. He could work the whole day with the chainsaw. Yes, and had no dizziness. Y no tenía eh, esos mareos. But when he came home, Pero cuando él venía a casa down, y se sentaba, he empezaba a marearse. Curioso. So he came to me and he was very Así que él vino a mí y estaba muy infeliz, the tablets, the, the that he got didn't work. porque las medicaciones que le dieron no funcionaban. You see, I'm happy sometimes that we have We have symptoms that no medication can help. Eh, a veces eh, me alegro porque hay síntomas que las medicaciones no pueden curar. Because then we have to do something. Porque es entonces cuando realmente tenemos que hacer algo. For the symptom, for the, for the cause. Para la causa. So, he asked me very directly. Así que me preguntó directamente. He was in his 50s or starting 60s. Tendría 50, 60. He said, Doctor, Doctor why do I have the ¿por qué tengo mareos? And since at that time I was not so cautious, I said, "Because you are in a fight." He suddenly se surprised, se quedó sorprendido, and then he starts laughing. Y empezó a reírse. You're right. <risa> Tienes <risa> razón. Me right. and then he told me his fight. Y y me contó entonces su lucha. It was that a few months ago he did repair the house of his in laws, the parents in law. Because his parents in law promised to give the house to their daughter, what happens to be his wife. Porque ellos prometieron que la casa luego sería de su hija, es decir, de su esposa. Así que, ¿cómo reparó él la casa? Muy bien. Claro, sí, él puso materiales, los mejores materiales, porque sabía que sería suya la casa. Así que, cuando terminó, tuvo... Un vecino. And the neighbor said, y el vecino le dijo: Do you know the plans of your ¿Sabes realmente los planes de tu suegra? No. No. If her husband dies before her, si su marido muere antes que ella, she will not give the house to the daughter. Ella no dará la casa a tu, a tu esposa. But Sino que a su hijo, el que tuvo antes de casarse con este hombre, Era demasiado para él, verdad? And so he got dizzy. Así que empezó a marearse. Did he love his Él amaba a su suegra. Said, "Oh, what a good plan mother-in-law has." Dijo, "Oh, qué buen plan tiene esta suegra mía." Did you say that? No. He got nervous. Se volvió nervioso. He couldn't see his mother-in-law anymore. Ya no podría ni ni ver a su a su suegra. And so, whenever he comes home, así que cada vez que venía a casa, he remembers. Se acordaba. Mother-in-law. Suegra. And he told me, y él me dijo, when she once came to visit. Cuando vino a visitarme una vez, he had main, uh, main <laughs> que tenía varios síntomas. So what's the Así que, ¿cuál es la receta? To get rid of the Para escaparse de esos mareos. What has to do? ¿Qué tiene que hacer él? Amor. <laughs> oh, he has to have loving thoughts. <laughs> él tiene que tener pensamientos de to amor. His Amar a su a su suegra. Nothing easier than that, es no hay nada más simple que eso, ¿verdad? <laughs> you understand? Nothing easier than that. Entendéis, no hay nada más, más fácil que eso. But you see? Exactly. That is the law of life. ¿Veis? esa justamente es la ley de la vida. We were made to love. Estamos hechos para amar. Not to fight. No para luchar. We were made to love our parents-in-law. Estamos hechos para amar a nuestros suegros. No, matter to whom they give the house. no importa a quién les de la casa. Yes. Why are we not able to do it? ¿Por qué no somos capaces de hacerlo? Why do we give? ¿Por qué? Why did he, did, he did something in, for the house? Did he do it? Él hizo algo para la casa, ¿verdad? ¿Qué he, hizo? He, he gave something to his did he? Le dio algo a su suegra, ¿verdad? But why did he give it? Pero ¿por qué? To receive. Para recibirlo después. He gave, él dio. He did the best work. Hizo lo mejor, el mejor trabajo. For he, for whom? ¿Para quién realmente? Para él. And when he did not get back what he expected, no que esperaba, he stopped loving his mother-in-law. law Cesó de amar a su suegra. And who got sick? ¿Y se the brain gets dizzy. <laughs> el cerebro se enfermó. So, where is the error? Dónde está el error? Can we as Adventists love our in-laws when they do something wrong? Podemos nosotros como adventistas amar a nuestros suegros cuando hacen algo malo? Yes, we have no conflict. Do sí, we? no tenemos conflictos. For us it is just natural. Para nosotros es natural. To love people who have mistakes. Amar a personas con errores. No, yes, that have that do mistakes. Ah, que que hacen errores y que nos hacen errores. It's not natural. No es natural. Why? ¿Por qué? Why can we not be all the time? ¿Por qué no podemos estar amando todo el rato? Would not be good? ¿No estaría bien eso? ¿Qué tipo de sentimiento tendríamos entonces? Good Sentimientos buenos. Body will be full of power. El cuerpo estaría lleno de poder. If we Would have loving thoughts, si continuamente tendríamos estos pensamientos, thoughts, pensamientos de felicidad, uh, Sí, yes, si, estando orgullosos. Why can we not do it? Por qué no podemos hacer esto? This is the that I spoke this este es el error que hablé esta mañana. And is in our el engaño que está en nuestros corazones. Now the Bible speaks very much about the heart. Y la Biblia habla mucho sobre el corazón. Yes? Yes? Sí. Yes. And Solomon especially speaks about the heart. Y especialmente Solomón habla sobre. And he says so. Y él dice lo siguiente. In Proverbs 4, I think it's 21 or 23. En Proverbios 4, 21 23. Says. Dice, Keep thy heart with all diligence. Ten cuidado de tu corazón. Guardalo. Porque dentro de él están los errores de la vida. Ahora os pregunto: ¿Sabéis dónde está vuestro corazón? Solomon dijo: Hijo, dame tu corazón. ¿Cómo puedes dar el corazón a alguien si no sabes dónde está?

You will be rewarded. Eh, seréis recompensados. Por la gracia de Dios, he encontrado el corazón sin realmente buscarlo. ¿Veis? No es dado mediante estudios, sino por la gracia de Dios. So where is the heart? Así que, ¿dónde está el corazón? How does it work? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo lo descubrí? Como, eh, or how eso. did the Lord help me to find o it? Ayudó a, a eso. When I started in my practice, I, it was 2004. Eh, in 2004. And when I discovered that we need love, amor, and I saw the different kinds types of diseases, vi los diferentes tipos de enfermedades, I was, I thought, that diseases come from Different causes. Pensé que las enfermedades vienen de diferentes causas. So I put my people in groups. Así que empecé a clasificar a mis pacientes en grupos. Así, puse el primer grupo en los que tenían acuíferos, en las orejas. Y pensé, ¿qué tienen en común? acúfenos the, the, noise in the ear. sí que tienen ruidos en, en, oyen ruidos yeah. and then i put the dizzy people Así, luego el, el siguiente grupo es los que tenían mareos in a group en otro grupo to see what's common in their life. para ver qué tenían en común en su vida and then i put the thyroid people y luego puse las personas que <laughs> tienen tiroides <laughs> so, <laughs> Perdón. Yeah. So, I put them all in groups. Así que los clasifiqué en grupos because I thought that each group must have a different cause of disease. Porque pensé que cada grupo tendría una causa diferente de esa enfermedad. And so I found common denominator in every group. Así que encontré elementos comunes en cada grupo. But at the end of 2007, al final del año 2007, something dawned to me. Algo pasó, me pasó. On a thought level, en el nivel de pensamientos. I descubrí that in every group, que en cualquier grupo it was the same estaba el mismo pensamiento presente. So, I, four months, Así que necesitaba cuatro meses until I was hasta estar convencido de que todos que todas las enfermedades que vienen de la mente. Tengo que especificar, no todas las enfermedades And vienen not all de la mente. Are the result of our error, no todas tienen, eh, son resultado de nuestro error. But at least 90%. Pero por lo menos el 90%. So that's enough, isn't it? Así que es suficiente, ¿verdad? Imagine we, we get rid of 90 of diseases. Imaginaros que... Eh, conseguimos eliminar el 90% de las enfermedades. The world would be in trouble. El mundo estaría en problemas. Financially. Eh, financieramente. Ya. Yeah. But. We would be healthy, pero estaríamos sanos. 90%, we could solve just by solving one thought. Noventa por ciento simplemente resolviendo un pensamiento. Could you believe that? ¿Podéis creer eso? So, one thought. Un pensamiento. Is the root. Is es, the root the root. The, ah, es la raíz de todo. The root of all evil. De todo el mal. One thought. Un pensamiento. Do you want to learn to you tonight? Queréis saber? That Queréis saber ese pensamiento? Okay. <laughs> I will explain something before I tell you the thought. Voy a explicar <laughs> antes algo. Antes de so that I get your attention still. así que todavía tengo así vuestra atención descubrir que el cuerpo humano solo funciona mediante un pensamiento hice una nueva estructura del cuerpo humano el cuerpo la corteza del cerebro the wires donde tenemos los cables los yes. nervios and i didn't mention it but each nervous cell in the cortex no lo mencioné pero cada célula del 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 córtex and you still remember how many billions we have there os acordáis de cuántos billones tenemos allí it's 60 to 65 to 65 de 60 a 65 billones de nervios yes. células nerviosas so each nervous cell así que cada célula nerviosa Has how many connections to other cells? ¿Tiene cuántas conexiones con las demás? 400.000 400, de 200.000 a 400.000, perdonad, conexiones. Okay. So that's a big thing. Eso es mucho, ¿verdad? So you give an impulse in one cell, así que tienes un impulso en una sola célula. And how many cells can you manage? ¿Y cuántas células puedes manejar con eso? Controlar. 400,000. 400, all 400,000 have, again, 400,000. Y esas 400,000 tienen cada una 400,000. Can you imagine that network? ¿Podéis imaginar esa red? Okay. So now you need to imagine that this network comes together. Y tenéis que saber que esta red viene junta. And it comes together with all the wires. Y viene junta con todos los cables. To only one connection. A una sola conexión. So, very hierarchical. Así que muy jerárquico está todo ordenado. And, and here we have the spirit. Aquí tenemos el espíritu. And the spirit is multi y el espíritu es multipotente. So he receives from the body Así que él recibe del cuerpo on five ways en cinco sentidos. The information. La información. Hearing, seeing, los, smelling, los cinco tasting. sentidos. ¿Sí? El gusto, el olfato, sí. Pero cuando el espíritu eh, envía su, su mandato so that su orden, he moves my finger. para que yo mueva el dedo, he has only one way to do it. solo tiene una sola vía para hacerlo. Y por una entrada, Él controla todo el cuerpo. Can you imagine that? ¿Podéis imaginar esto? It's wonderful. Es precioso. Porque en la naturaleza encontramos otra vez y otra vez que lo pequeño gobierna a lo grande. So, here I put the will. Así que aquí voy a poner la voluntad. No here is the will, aquí está la voluntad. Y esto es el corazón o el subconsciente. Y aquí está el corazón o el subconsciente. Because from here everything starts, and to here everything comes. Porque desde aquí todo empieza y hasta aquí todo viene. So what do you need to have control in your life? Así que qué necesitáis para tener control en vuestra vida? One thing. Una cosa. You control this, your life is safe. Controláis esto y vuestra vida será segura. You don't control this. Is under control. No controláis esto, nada estará bajo vuestro control. So, this thought, Así que descubriendo este pensamiento, I came to make the heart, uh, acabé haciendo este eh, esquema sobre el corazón. sabemos so, que tenemos el consciente. Sabemos que tenemos eh, la parte consciente. And in the we have our will. Y en la conciencia eh, tenemos nuestra voluntad. Y la voluntad es el sitio donde todas las necesidades eh, se vuelven conscientes. So, Before we drink water, what must happen? We must realize that we are thirsty. Que que sed. So thirst comes to the will. Así que la sed viene a la Hunger comes to the will. El hambre viene también a la Freezing, voluntad. El, being tired. El frío, eh, el Everything must come to the will so that you get conscious so that you then take a decision. To do it. todo tiene que venir a la voluntad para que así te haga consciente de que necesitas tomar una, una acción también en la voluntad We must fulfill our spiritual needs. tenemos que llenar nuestras necesidades espirituales y encontré in human beings, one spiritual need is especially in the center. i that in the human body, there is a spiritual need that is the center of everything. that governs our personality. Que with me, it's harmony. in my case, it's harmony. but i also need liberty. Pero i also need righteousness. También, eh, i also hacer need lo, lo, lo security. Seguridad. I need control. Control. And I need many things more. Y más cosas también. So in the will in our consciousness we have our personality. En la voluntad en, en nuestra conciencia tenemos nuestra personalidad. How many personalities do we have on earth? ¿Cuántas personalidades tenemos en el mundo? As many as human beings. <laughs> Tantas cuantos seres humanos. Every personality is unique. Cada personalidad es única. How does happen? ¿Cómo pasa eso? Simple. Simple. Es la conexión de las necesidades juntas lo que hacen la personalidad. If you have harmony first, si tienes armonía en primer lugar, Tienes otra personalidad eh, en vez de si tienes justicia en primer lugar. And so In the will, in the consciousness, Así que en la voluntad, en la we are all different. Somos todos diferentes. Every human being has a different personality. Cada uno tenemos una But now we come to the subconscious. Pero ahora a la parte and in the subconscious, in el there is nothing that is relative. No hay nada que esté relacionado, Because in the subconscious we have the function of the human being porque en el subconsciente está la func el funcionamiento del cuerpo humano and in the subconscious in the heart en el subconsciente en el corazón how do we are como somos all the same or all different? o diferentes now the bible when it speaks about the heart la biblia cuando habla sobre el corazón how does it speak como habla in plural or pl in singular, singular. So you will find it in a singular race. Lo, lo vais a encontrar de forma singular. so when, the, when jeremiah or god says to jeremiah when dios le dice a jeremias the heart is deceitful above all things and desperately wicked el corazón eh, es muy débil. Uh, about Whose heart does he speak? ¿Sobre qué corazón el, sobre el corazón de quién está hablando? Of the human being. Of every human being heart. De cada uno de nosotros, ¿okay? You remember the story of the, the flood? Uh, the ¿Recordáis flood. la historia de del diluvio? So, uh, <laughs> God entonces Dios dijo, todos los pensamientos del ser humano son malos. I them 120 years more time to... Les doy solamente 120 años como tiempo para cambiar. Así que el corazón en todos los seres humanos funciona igual. That's what I discovered in es, my patients. Esto es lo que descubrí en mis pacientes. So in the heart Así que en el corazón, there is the connection where the spirit gives the input. That is there when he takes a decision to eat or not to eat.: There is a decision if he goes bathing or swimming or not. Es si va, ahí se da la situación si se va a nadar all, o no todas las decisiones se hacen en el corazón so, and that is not to us. y esto no es consciente para nosotros so in the heart we have the body, así que en el corazón the, tenemos the, aquí el, el the cuerpo body. The body is green, yeah? el cuerpo es verde y el cuerpo tiene solo una forma To get electricity, y el solo tiene una de and that is the two. It's plus and minus. Yes, so there are only these two, and we could say here is the zero. Están estas dos y que aquí está el cero, el So to, we saw we saw that when the, the spirit makes decisions, Vimos que el hace, toma he must. Produce electricity. Tiene que producir electricidad. So that the body moves. Así que el cuerpo se se moverá. And he can do it only in the tension of these two. Y puede hacerlos solo en la tensión de estas dos valores. So this is the body. Está el cuerpo. And above we have the spirit. Debajo tenemos el espíritu. This is me. Este soy yo. Or I. O cada uno de nosotros. Yes, me or I. Okay. So the spirit has one thought for the plus. Y el espíritu tiene un pensamiento para el más. And what the plus is is the opposite. That's the minus. Y el más es el es lo eh, contrario al menos. So that here the body understands the spirit when he gives the input. Y aquí el cuerpo entiende al espíritu cuando le da órdenes. So, which thought did I discover? Así que qué pensamiento descubrí yo? That is responsible for all. The problems of humanity. Que es responsable de todos los problemas de la humanidad. The plus or the minus. El el más o el menos. What do you think? Minus. El menos. El menos. Yes. So, so what is the minus thought? Y qué es el pensamiento negativo. Out of which every human problem comes out. Del que todos los problemas humanos vienen. When you don't think this thought. No problems. Cuando no piensas este pensamiento, no hay problemas. It's a very simple thought. Es un pensamiento muy simple. It's loss. 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 Es la pérdida. Si vienes a mí y me cuentas un problema, I know where the root is. sé dónde está la raíz de tu problema. It's in está en loss. la pérdida if you never lost anything si nunca has perdido algo you never have a problem nunca tendrás nada nada <laughs> never nunca. so loss is that what the body understands when the spirit thinks y la pérdida es lo que el cuerpo entiende cuando el espíritu and, piensa negativamente and What's the plus thought? I discovered it later. <laughs> y eh, el pensamiento positivo lo descubrí después. What is it? ¿Cuál es? It must be gain. Tiene que ser la ganancia. <laughs> so, let's look to our brain. Así que miremos nuestro cerebro. When we think gain. ¿Cuándo pensamos en ganancia? How do we feel? ¿Cómo pensamos entonces? Now, no, what do we feel? ¿Cómo nos sentimos? Happy. The best feeling. Los mejores sentimientos. Any measurement for the gain? Any limit for the gain? ¿Hay algún límite para la ganancia? Never ever. Nunca lo habrá. Thank God. Gracias a Dios. No limits for the gain. No hay límite. The more we gain, the better we feel. Cuanto más ganemos, mejor nos sentiremos. You know why? What do a, what does a young person or an old person, because I met even old person who fall in love. Eh, ¿Qué hacen los jóvenes o los ancianos porque ambos se pueden enamorar? When a person is in love, cuando una persona está enamorada, what does he really think in his heart? ¿Qué es lo que realmente piensa en su corazón? Why does he feel so good? ¿Por qué se siente tan bien? Why does he feel so good? ¿Por qué? What does he think? ¿Qué es lo que él en ese How much gain? ¿Cuánta ganancia hay en su vida? Mucha. So you think you got the biggest gain? Así que es que has tenido la mejor ganancia. And you think that's, that's my gain. Y, y piensas, Esa es mi and then what happens in your body? Y, y nada pasa en tu, en tu cuerpo. All the hormones, all the endorphins, you, you get power. Toda, todas las hormonas, todo. You don't need to sleep, you. Ya no necesitas dormir, tienes potencia, tienes are energía. Awake. You, our daughter did need to eat when she fell in love. No necesitas ni siquiera comer cuando estás enamorado. So the bigger the gain, cuanta más ganancia, the bigger the feeling. Mejor sentimiento habrá. Now tell me why, Así que decidme, ¿por qué? Do come to me? ¿Por qué la gente viene a mí? And once they were very in love, y cuando una vez estaban enamorados, y me dicen, ya no siento nada por esa persona, her. para ella o para por él o para ella. What in the heart? ¿Qué pasó en el corazón? Los, la pérdida. La pérdida. You see, at the beginning, the gain is big. Al principio, la ganancia es grande. But then, you know him better after four weeks. Pero empiezas a conocerlo después de cuatro semanas. The feelings go down. <laughs> Los sentimientos bajan. Because the gain porque la ganancia gets less. Es menor ahora. And then it falls down. Y baja también la ganancia. And down. Y baja. Because you don't value anymore. Porque ya no lo valoras más. And then you come to the zero thing. Y al cero. It's still good. Bien allí. But in a moment when from gold you get rusty. But in eh, the moment when the oro eh, te dan, rusty metal, sí, te dan, eh, metal oxidado, you have to throw it away. Que because your feelings are worse. Because your feelings are worse. So you see, so simple is the human being function. ¿Verdad que simple como funciona el cuerpo humano? The more you pressure or give price to another person, La, cuanto más eh, aprecias una persona o cuanto más valor le des, so the more you appreciate a person, cuanto más aprecias a esa persona, the better you feel. Mejor te sentirás. And the less you appreciate a person, y cuanto menos aprecias a una persona, the worse you feel. Peor te sentirás. You see, psychology has something about value. Sabéis, la psicología habla sobre el valor. you Y dice, tienes que verte como algo de valor. You know that it doesn't work. ¿Sabéis que, no, Sabéis que no, funciona. It's only when we value others we give power to the body. Es solo cuando valoramos a otros cuando le damos Poder al cuerpo. When we value ourselves. No cuando nos valoramos a nosotros mismos. That's a big error. Es un error grande. Because it does not work. Porque no funciona. Why I value ¿Por qué tengo que valorarme a mí mismo? I was made to value Fui hecho para valorar a otros. Like when in love. Como, por ejemplo, cuando estoy enamorado, I give them value. le doy el valor máximo.

Ahora, was given a direction eh, se le dio una in his decisions. En sus en sus and he, to him was given only two decisions to make. Y a él solo se le dos you know which the two decisions are. Son esas dos that was given to the spirit. Las le dadas al How many decisions do we have? Tenemos? Only solo two. Dos. We say yes, podemos decir sí. To gain, para ganar. And no, y no. To lose, para perder. That's how we were made. Así es como fuimos hechos. No one can say yes to loss and no one can say no to gain. Nadie puede decir sí para perder y no para ganar. When we are convinced that it's a gain, cuando estamos convencidos de que eso es una ganancia, we say yes. Decimos que sí. But the stronger power in our human spirit is the no. Pero el poder más fuerte en el espíritu es el no. When I cannot force a person or cannot pay him to do me something? Cuando no puedo forzar a alguien o pagar a alguien para que haga algo por mí? I promise him some money. Le prometo algo de dinero. But he says it's not enough. Pero él dice no, suficiente. No es suficiente, But I want him to do the job. Pero yo quiero que siga haciendo el trabajo. I can't tell him. No le puedo decir. I will do him some wrong thing. Te voy a hacer cosas malas. If he doesn't do me the favor. Si no me haces este favor. What happens then? ¿Y qué pasa entonces? You see, always at the beginning you want to come to give a gain to a person. Siempre en el principio, cuando hablas con una persona, quieres darle algo de ganancia. But you can, when you cannot manipulate him here. Pero no le puedes manipular aquí. You manipulate him here. Lo manipulas allí, en el no. Porque fuimos hechos para tomar decisiones entre sí y no. So every decision that we do in our heart Así que cualquier decisión que tomemos en nuestro corazón yes no. es un sí o un no. So Se Jesus. Puede. Explains this very beautiful. In the Sermon on the Mount. He says. Your words word should be yes yes and no no. And every other thing is from the. Y todo lo demás es devil. Del, del diablo. Now when I first discovered the heart. el corazón primera vez. I was very happy. Estaba muy feliz, muy contento. I could see that every that comes to me Pude ver que cada paciente que venía a mí the same tenía el mismo problema. No importaba lo que él me contaba en su historia, it ended here. siempre acababa allí. So, I just take the story Así que yo acepto la historia to prove it to him. para eh, probarle, I know pero yo sé que nada que nada me traerá a un paciente a mí excepto si está perdido y está enfermo porque está perdido. Pero cuando descubrí el corazón, ready, no estoy, no he acabado todavía. I asked God and said, Lord, le pregunté a Dios: truth, si esto es la verdad, si Think only in one thought that is plus and minus. Si solo pensamos en un pensamiento que puede ser sí o no, más o negativo. It must be written in the Bible. Tiene que estar escrito en algún sitio en la Biblia. Yes. Si. ¿Sí? Do you think that anything that belongs to health? Creéis que cualquier cosa que pertenece a la salud. Was not written in the Bible until now. No está escrito en la Biblia hasta ahora. Do you think God left it over and just? We at the end should discover it. You would do it like that if you were God. Eh, eso si Dios? Would you? No. And so I said, Lord, show it to me in the Bible. Así que dije, Dios, dónde está esto en la and I discovered the heart. Y el in the center of the Sermon on the Mount. En el centro del sermón del monte. ¿Habéis leído algo sobre esto en el sermón del monte? Lo habéis leído, pero puede que no lo hayáis visto. Está en Mateo 6, empezando del versículo 9. Dice lo siguiente: Do not um, um, search treasures on, do not Uh, gain treasures on earth no busques tesoros en el en la tierra where the moth and rust can eat it up donde el polvo eh, se lo acaba lo acaba and thieves can steal it y los ladrones todo lo, lo pueden eh, robar but pero Matthew 6:19 Mateo 6:19 lay up to yourselves treasures in heaven sino no tesoros en el cielo where neither moth nor rust does corrupt and where thieves do not break through donde, nor steal donde nada es corruptible y los ladrones no existen for where your treasures donde está vuestro tesoro is your heart allí está vuestro corazón so what does the heart need así que qué necesita el corazón no dios what does the heart need the treasure y tesoro The heart needs a treasure because it must go to gain. El corazón necesita un tesoro porque necesita ganancia. How many treasures are there existing? ¿Cuántos tesoros existen? How many treasures? Jesus gives only two types of treasures. Jesús solo eh, habla de dos tipos de tesoros. He one time he says Do not lay up treasure. Una vez dice no acumuléis tesoros. Y por el otro lado dice sí que acumula tesoros. os preguntáis por qué esta mañana dije ser salvado es ser rico. I saw your faces. Eh, vi vuestras eh, caras. What? ¿Cómo? To be saved is rich? Eh, ser salvado es ser rico. Yes, to be saved is to be rich. Ser salvado es ser rico. Because we need to have a treasure. Porque necesitamos tener un tesoro. Jesus says to us, lay up a treasure. Jesús lo dice, acumula tesoros. But what, how, what must be the type of treasure? Pero qué tipo de tesoros? How many types of treasure is it? Exist? Cuántos tipos de tesoros existen? Those types. What's the difference between the two types? Dos tipos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos? So we have the heavenly treasure. Tenemos el tesoro en el cielo. And we have the earthly. Y el que está en la tierra. What's the difference between the earthly and the heavenly? ¿Cuál creéis que es la diferencia entre estos dos? One is forever. Yes. Uno es para siempre. And the other is. Y el otro. You can lose. Lo puedes perder. The one is eternal. Uno es eterno. And the other is. Y el otro. It, it is, is, um, uh, temporal. It's, it's temporal, yes. Temporal. temporal. So why should we have no temporal treasure? Así que la pregunta es, ¿por qué no deberíamos tener tesoros temporales? What's the only argument? ¿Cuál es el único argumento? Exactly. There will be a loss. God knows if you lose your treasure, you <laughs> die. Dios sabe que si tú pierdes tu tesoro, vas a morir. If you have an everlasting treasure, how much do you live? Si tienes un tesoro que dura para siempre, cuánto vives? forever, forever. You know when the rich young ruler came to Christ? Cuando el joven rico vino a, a Jesús. And said, "What shall I do?" Y le preguntó, ¿qué tengo que hacer? What was Christ's answer at the end? ¿Qué le dijo Jesús al final? He said, "You lack how many things." Le dijo, necesitas hacer cuántas cosas one thing what una, did he lack una sola cosa. ¿Qué es lo que le what hacer? did he lack the heavenly treasure did he lack he says sell everything and give it to the poor that you might have a treasure in heaven Necesitaba to vender su tesoro temporal para tener un tesoro eh, permanente y eterno en el cielo he who puts on a treasure in heaven will have eternal life el que El que acumule tesoros en el cielo tendrá vida eterna. Where your is, Porque donde esté vuestro tesoro, your heart is. vuestro corazón también está. Y donde está vuestro corazón, there life. está ahí también vuestra vida. So life is to the Así que la vida está conectada al tesoro. Es por eso que cuando las personas vienen a mí, ¿por qué están enfermas? ¿Por qué están enfermas? What did they lose? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que pierden? What did they lose? They lose a treasure. Ellos pierden un tesoro. When you lose your husband, Cuando pierdes a tu marido, after 40 years of marriage, después de 40 años de, cas de casamiento, de matrimonio, how much treasure did you lose? ¿cuánto tesoro has perdido? Bueno. What happens with your health? ¿Qué pasa entonces con tu salud? I had a lady, eh, tuve como paciente a una señora, actually she is an Adventist lady. Her husband died, es una señora adventista, su marido murió and I spoke to her several times. y hablé con ella varias veces. For ten years, Durante 10 años, she dreamed her husband every night. soñó con su marido cada noche. And she was angry that she did not have him anymore. Yes. No she got cancer. Eh, cáncer. She went through difficult diseases. Eh, pasó por enfermedades eh, graves. That all came after she lost her treasure. Y todas vinieron después de que ella perdiera ese Her life went down with her earthly treasure. Su vida acabó con ese tesoro. Tuve también un señor, la misma, el mismo caso, la misma situación. Duerme con la imagen de su esposa en la cama. And he says, I dream her every night. Y él dice, sueño con ella cada noche. And every time I wake up, y cada vez que me despierto, I am angry because she's not there. estoy enfadado porque no está aquí. He got Severe rheumatism. His joints. He he was a a cripple. Su, sus sus eh, sus articulaciones eh, fueron fueron afectadas. Arthritis, rheumatism, In ten years, his life was gone. En diez años su vida pasó. And I had. A lady, her husband died. También una señora, su marido murió. And after five years, y después de cinco años, she did not change anything in the house. no cambió nada, nada de la casa. She says in the bathroom, e Ella dijo en el baño: his toothbrush, su eh, cepillo de dientes and his, is at the same place, está en el mismo sitio, like he would be there. como si él estuviera aquí. Sickness. Enfermedad must come. debe venir porque es la pérdida de un tesoro. Ahora, no es en verdad la pérdida lo que nos hace enfermos. In en sí misma, God, when he made us, porque Dios, cuando nos creó, he need To make us so that we have a decision. Nos hizo para que pudiéramos tomar decisiones. So we have to avoid loss. Así que tenemos que evitar la pérdida. And we have to say yes to the gain. Y tenemos que decir sí a la ganancia. Everything that makes us sick. Todo lo que nos hace enfermos. Is not the loss in itself. No es la pérdida en sí mismo. But a little detail in the loss. Pero un pequeño detalle que está dentro de la pérdida. It's when we think it's personal loss. es cuando pensamos que es una pérdida personal. You see, when it's your treasure, ¿Veis? Cuando es vuestro tesoro, when the loss is personal, cuando la pérdida es personal, then you get sick. En, es entonces cuando te enfermas. When and dies, cuando algo pasa y alguien muere, is it a loss? ¿es una pérdida? Yes. Sí. Is it personal? ¿Es personal? Si es alguien que no conoces, no es personal. Body bits the child. Pero si es un niño. Is it personal? ¿Es personal? Si es tu hijo. Is it your husband? Is, ¿Si es tu marido? Is your wife? Tu esposa. Your mother? Tu your madre. Your father? Tu padre. Is it personal? ¿Es personal entonces? Yes? Sí. This type of thinking este tipo de pensamiento is the only poison es el único veneno que destroys the body que destruye el cuerpo If you would never lose anything personal, Si nunca perderías algo personal, it might be as precious as it is, puede que sea lo más precioso que creas, but it's not my pero si, loss, no es, si no es tu pérdida, never any nunca eh, te volverás enfermo no te afectaría. Why do we think that the loss is ¿Por qué pensamos que esa pérdida es personal? Porque lo hacemos nuestro. En nuestro subconsciente there is the error of our mind. está el error de nuestra mente. And,

Pero ahora para calcular eso necesitas una medida. Si no existe esa medida, no puedes decir está bien, es una pérdida personal. ¿Por qué pensáis que el, vuestro marido es vuestro? ¿Ha sido tuyo alguna vez? So, you see. Now comes the most deepest thing in the human being. Y ahora llega el, el el elemento más profundo del cuerpo humano. That's where the measurement of our decision is taken. Donde la medida de nuestras decisiones es llevada a cabo. And that is es the sight. La vista. And Jesus explains the sight y, in Matthew six. Y Jesús explicó la vista. En Mateo 6. Él explica que cuando perdemos, eh, nuestra vida se va. When our is gone, we, we lose our life. Cuando nuestro tesoro se va, perdemos una vida. Pero ahora explica un poco más sobre el corazón. Mateo 6, 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es, es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. But if thine eye be evil, Pero si tu ojo es maligno, thy whole body shall be full of darkness. Todo tu cuerpo estará en tinieblas. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is the darkness? Cuántas no, serán las mismas tinieblas? no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. You cannot serve God and the mammon. No podéis servir a Dios y a las riquezas. That's the whole description of the heart by Jesus Esa es toda of la descripción del corazón hecha por so Jesús. He speaks about the eyesight. Así que habla sobre la vista del ojo. He speaks about the evil eye. Habla sobre el ojo maligno. And he speaks about the healthy eye. Y habla sobre el ojo saludable, correcto. And it depends which eye you have. Depende de qué ojo tengas. All is light. Todo es luz. Or all is darkness. O todo es oscuridad. The eye calculates what is gain and loss. El ojo calcula lo que es ganancia y lo que es pérdida. And here. We must see what is the function of the evil eye and what is the function of the single eye. Y ver cuál es la función del ojo bueno. With one eye, con, you can avoid personal loss. Con un ojo puedes, eh, evitar las pérdidas personales, and with the other eye, you cannot avoid personal no loss. So, what do people think is gain? Así que ¿qué piensa la gente que es ganancia? How do they come to the gain? ¿Cómo llegan a la ganancia? If they receive something? Si reciben algo, or if they give something? O si dan algo. What do you think? ¿Qué pensáis? When do you gain? ¿Cuándo ganas? When you receive? Cuando recibes, Or when you give? O cuando das. So who is ¿Qui quién está para, para dar quién vota <laughs> okay. para dar <laughs> I know that. Okay, so, who is gain is giving quién piensa que la ganancia es dar okay. Ma manos arriba who is that gain is receiving? quién piensa que ganancia es recibir how can we make the test? cómo podemos hacer este test What is the reality? cuál es la realidad en verdad I tell you. os lo voy a decir ahora We close the door in the back. Vamos a cerrar la puerta al final. And here, when you go out, you give let's say 100 euros. Y si sales por aquí, tienes que dar 100 euros. And here, you receive 100 euros. Y si sales por aquí, recibes 100 euros. Which door do you choose? ¿Qué puerta elegirías? Which door do you say yes and which door do you say no? ¿A qué puerta le dices sí a a cuál no? Shall <laughs> so we make the test? ¿Vamos a hacer este test? I stay in this door. <laughs> Yo me iría por esta puerta. How rich will I become? ¿Cuán rico me volvería, verdad? You see? ¿Veis? The deception of our heart. ¿La, de la decepción? De ¿El error de nuestro, de nuestro corazón? We all think receiving is gain. Todos pensamos que recibir es ganar. And when receiving is gain, y cuando recibir es ganar, what's the, what's the loss? ¿cuál es la pérdida? The loss is the of that is not la pérdida sería lo opuesto, es decir, no recibir. Or less. O recibir demasiado poco. Or something is taken away. O algo se, se es quitado de nosotros. What's if giving is gain? What is loss? Si dar es la ganancia, ¿qué sería la pérdida? Not to give. No dar. Or to keep. O quedarse las cosas. What is the truth? ¿Cuál es la verdad? ¿Nos dijo Jesús lo que es ganancia y lo que es pérdida? ¿Nos dijo? Dice: quien quiera eh, preservar su, su vida, la perderá. And he who gives it y quien la dará, ganará. La ganará. But we have here another eye. Pero tenemos aquí el otro ojo. This is to receive, que dice, Reci recibir es ganancia, And not receive is loss. Y no recibir es pérdida. Tell me, where do you have control over your life? Here or here? Decidme, ¿dónde tenéis control sobre vuestra vida? ¿Aquí o allí? Here you need someone to love you. Ahí necesitáis a alguien para que os ame. Yeah. Sí. You necesitas recibir. Here, you just need someone to give. Aquí solo necesitas a alguien para que le des, para amar. Here, you know that only yourself can make loss. Aquí sabes que solo tú puedes transformar eso en pérdida. Pero you you aquí son cosas que los demás te hacen lo que se convierte en pérdida para ti. Yes. ¿Sí? So here you are a slave. Así que aquí eres un esclavo. And here you are free. Y aquí eres libre. We all are born with the evil eye. Todos nacemos con el ojo malo. But the evil eye is a deception. Pero eso es un error. And where error? ¿Y dónde está ese error? The deception is very deep in us, la, el error está muy profundamente en nosotros and we'll see that thought tomorrow. y veremos ese pensamiento, esa idea mañana. But basically we say the motivation of human being Pero básicamente decimos que la motivación del ser humano is pride, es eh, el orgullo and selfishness, y el egoísmo. El egoísmo. And I, brought these two terms down to one thought. Y eh, he convertido estos dos términos en un solo pensamiento. I think selfishness means pienso que el egoísmo significa I have yo tengo in the way I possess things. Es decir, en la forma de yo poseo algo. And pride is I can. Y el orgullo es yo puedo in the way I can produce things. En, en la forma de yo puedo producir cosas. That's our That's the way we see Esa es nuestra motivación, nuestra forma en la que nos vemos. We can and we have, podemos y tenemos. And we think that, y porque pensamos esto, our first action is to give. nuestra primera acción es dar. But we never give for free. Pero nunca damos gratis. We give to or to take. Damos para recibir o para también coger. This is here the deception comes in. Es the more el error entra en you juego. will see how, when God says the heart is deceived, deceptive above all things and desperately wicked, you will see how wicked this is. So, how much can a human being possess? Así que, ¿cuánto puede poseer un ser humano? Nada, zero, cero. Why can he not possess anything? ¿Por qué no puede tener nada? Why can because he possess nothing? All he's God, things. Why? All he's God, things because he cannot create. Them. Ah, porque no puede crear nada. If he could create things, he could say this is my creation. Si pudiera crear algo diría, esta es mi creación. He would say that's my possession. Eso es mi posesión. But a human being, pero un ser humano can never create anything nunca puede creer, crear algo so we come with zero así que when we are born cuando nacemos venimos desde cero how much do we bring in the world cuando nacemos cuánto traemos not zero and when we die cero y cuando nos morimos so cero how much también. do we have in between así que cuánto tenemos en medio we must gain. We must have a heavenly treasure. Debemos ganar, pero debemos ganar un eh, tesoro celestial. So, but let's make a, a simple mathematical exercise. Vamos, vamos a hacer un ejercicio de matemática simple. When we start with zero. Cuando empezamos con cero. And we have ten children. Y tenemos 10 hijos. Do we have a plus? Tenemos un plus. Is that a blessing? Es eso una bendición. Is that a gain? Es eso una ganancia. Yes. Sí. Now when all that gain is gone. Pero esa se va, you are in minus? ¿Estás en menos? En no, you're still on. No. Sigues estando en zero. En now you see Job is a perfect example for this. Esto. The devil uses in Job the biggest deception that he can use. El diablo utiliza en Job el, la, el peor error que él puede utilizar. What does he do? ¿Qué es lo que le hace? He takes everything that Job has. Le quita todo lo que Job tenía. Ten children? Diez hijos. In 12 hours. En 12 horas. And what does Job say? ¿Y qué dice Job? When the last servant comes with the last message. Cuando el último sirviente viene y le dice la última noticia. What does he say? ¿Qué dice? What did he say? Ah, uh, God gave, God took. Yeah, but too. before. Pero antes de, de decir Dios dio, Dios quitó. Before he said God gave, God took. What did he say? He say. El dice. Naked, I came into the world. vine desnudo en el mundo And naked, I go. y desnudo me iré. God gave, Dios dio, God took, Dios quitó, the name of the Lord el nombre del Señor shall be sea alabado. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos pasado ese test? Job, was a righteous person. Job fue alguien justo. In his heart, he corazón. had the right understanding who he was. Tenía el de quién era él. If Job would have not thought like this, si Job no de esta manera, he would have got the worst disease and would have died. Hubiera, eh, la peor y mu muerto. He would have shown that his life is dependent on his goods. Hubiera enseñado que su vida de sus He would have shown that. Hubiera enseñado que sus hijos son su vida, sus posesiones. Pero el diablo no tuvo ganancia ninguna en Job. Job no consideró nada como suyo. Dios dio. God took, Dios quitó. Tengo el privilegio de tenerlo. Pero yo vine desnudo y me iré así. And he teared up his pieces, his clothes. se rompió cloth la camisa. Because loss can make us weep. Porque la pérdida nos puede hacer débiles. But if it's not personal. Pero si no personal. It will never destroy us. Nunca nos destruirá. It's like Jesus wept. Es como Jesús. He did never weep for his own loss. Nunca lloró por su pérdida personal. He wept for the loss of Jerusalem. Perdió, eh, lloró por la pérdida de Jerusalén. Even though Jerusalem was his. Aunque Jerusalén era suya, he didn't weep for him. no lloró por sí mismo. He for them. Lloró por ellos. So Job would have killed himself. Así que Job se hubiera matado, he would have got the deepest depression. hubiera entrado en una depresión tremenda, like si hubiera pensado como un ser humano piensa. But now Job comes to the next test. Pero ahora Job llega al siguiente test. How much do I can? ¿Cuánto puedo? How much do I can? ¿Cuánto puedo? I will show you where the human heart thinks it can. Voy a enseñaros lo que piensa el corazón humano que puede. In the way that it can be a producer of something. En la manera de la en la que él piensa que puede producir algo. We saw that we have basic needs. Vimos que tenemos necesidades básicas: Oxygen, water, oxígeno, agua, food, comida, temperature, temperatura, sleep, sun, sueño, sol and love. y amor. We saw that we have way of administration. Eh, y tenemos también las vías de administración de estas cosas: we have the lung, tenemos el pulmón, el estómago el estómago, the el intestino, the skin, the brain, el cerebro, the eye, los ojos and the spirit. y el espíritu. vimos la acción. ¿Qué tengo que hacer para tener oxígeno mediante el pulmón en mis células? I need to tengo que respirar, what do I need to do with the water? con el agua beber, drink, food, comer, eat, temperature, warm up, la temperatura eh, calentarse o enfriarse, or cool down, lay down for sleep, para dormir, acostarse, sun exposed, eh, exponerse al sol, and what must the spirit do? y qué necesita hacer el espíritu para tener amor He must think lovingly. tiene que pensar positivamente de, amando yeah, we saw that. lo vimos so, and now cast the question, can I? y ahora viene la pregunta puedo yo can I produce the oxygen that I need to breathe? puedo producir el oxígeno que necesito respirar para respirar can I? puedo no, no. What that does suppose qué supone eso What do I suppose? You need a source. ¿Que una, eh, fuente de you need a source, a fuente. Yes? So where is the source? ¿Y dónde está esa fuente? It's the air. Es el aire. But in the air, the trees gives us the oxygen as a free element. Pero en el aire los árboles nos dan oxígeno gratis. And we uh, breathe it in. Y nosotros lo respiramos. ¿Podemos producir el agua que bebemos? So, what do we need? Así que, ¿qué necesitamos? Necesitamos una botella de agua. ¿Qué es el pozo de agua? Son los mares. Can we produce the food we need to eat? ¿Podemos producir la comida que comemos? I hope you say no. Espero que digáis que no. Some people doubt this sometimes. A veces la gente lo duda. So we are totally dependent on nature. Así que somos totalmente dependientes de la naturaleza. I would like to write here just vegetarian. <laughs> Quiero subrayar aquí solamente vegetarianos. Can we change the degrees? ¿Podemos cambiar estos 37 grados centígrados? No. no. Can we produce the sleep? ¿Podemos producir el sueño? Can we produce the sun? Podemos producir el sol. No. And now comes the question. Y ahora llega la pregunta. When you love. Cuando amas. Which love do you use? Qué amor usas? Your own. El tuyo propio. Or the love of another one. O el amor de otro. When you say I love you. Cuando dices te amo. Which love do you? put into action. Que amor ponerse en acción. Your own? El tuyo propio. Or you say, "Oh, I love you with another love." O dices, "Te amo con otro amor." We all think we love with our own love. Todos pensamos que amamos con nuestro propio amor. You see, this idea, veis Esta idea, brings us in the most trouble that we have. Eh, nos lleva al al problema más grande que tenemos. You see, love is life. ¿Veis? Eh, el amor es vida. Love is the most important thing. El amor es lo más importante. Si puedo hacer que tú no me ames más, who has the problem? ¿quién tiene el problema? Not me. No, yo no. I live. Yo vivo. If you don't love me, you die. Si no me amas, tú te mueres. You know that? ¿Sabéis eso? Si tienes una fuente de amarte a ti mismo, ¿por qué Loving me, all the time. No amar al otro todo, todo el rato? You see, the esoteric people. Los esotéricos. Yeah? They come and say, Oh, the love is all in me. I just need to search it out. But they are very sick. They are very sick and they say, Oh, you are sick because you fight with a Yo, Brother or sister. yo les digo, estáis enfermos porque lucháis con una hermana o un hermano. Why can you not love him? ¿Por qué no puedes amarle? If you love. Si puedes producir amor. The of the human being is El peor error de la, del ser humano that es he he love. que piensa que puede producir amor. That, Pensar eso. ¿What must he think he is? ¿Qué piensa que es? ¿Qué le hace pensar que es él? He must think he's God. Él pensará que es Dios entonces. And I will prove to you y os voy a demostrar in que el peor error que tiene el ser humano dentro suyo is the idea. es la idea, I am God. soy Dios. Have you ever thought that? you pensado en esto? I will prove it to you tomorrow. Os lo voy a demostrar mañana. From the little child on. Desde el niño pequeño. To your own behavior. Hasta vuestro propio vuestro propio comportamiento. You don't think it consciously. No pensáis conscientemente. But you act like it. Pero actuáis así. If I love with my own love. Si yo amo con mi propio amor. You can hurt me. tú puedes herirme. Pero si te amo con el amor que yo quito a otro, y soy solo un canal que transmite el amor, ¿cuánto puedes herirme? Voy a terminar con esta historia. Tuve una señora that was abused by her father. que fue abusada por su padre. Su padre Almost 20 years death, Su padre 20 años muerto. But she had very many diseases in her body because she could not love her father. Pero tenía muchas enfermedades no pudo amar a su padre. And so I explained to him her all the, the things of life. Así que le todas las cosas de la vida. I showed her the law. Le le la ley. And I said, look, le the only thing to get healed is. Take the love of God, La única cosa para, que tienes que hacer para eh, curarse es cogerle el amor de Dios y dárselo a tu padre. And your body will heal. Y tu cuerpo sanará. It would easy, would it? Sería fácil, ¿verdad? You see, salvation is not so easy like it is sometimes presented to us. ¿Pensáis que la salvación a veces es algo más difícil de lo que se nos presenta? Porque si la salvación no mata ese pensamiento can, que te dice que tú produces amor, no tienes ninguna oportunidad de salvarte. Porque si puedes producir amor, si lo que das primero es amor, then you're the producer of life entonces también eres el productor de la vida but here on physical level en cambio en el nivel físico we everywhere can say no en cualquier sitio podemos decir no but here we all say pero aquí todos decimos sí that's why psychology comes and says es cuando la psicología entra en juego y dice te tienes que amar a ti mismo. Tell me, how can you take God's love, and love yourself. Decidme cómo puedes coger el amor de Dios y amarte a ti mismo. Does love ever seek its own? Does love ever seek its El amor own? busca se busca a los a los suyos. Does love, love ever seek mismo? its own? No. That's why self-love is a stupidity. Es por eso que amarse a uno mismo es una estupidez. The Bible says in Ephesians 5, eh, La Biblia dice en Efesios 5. To the man, a los hombres. He who loves his wife, el que ame a su esposa, loves whom? ama, loves himself? Se ama a sí mismo. See, I try that now for years. <laughs> he intentado esto por años. Y lo mejor que lo intento, lo mejor, lo mejor que vivo. That's sometimes a challenge is it or you married perfect husbands or perfect wives ¿O os habéis casado con esposas y maridos perfectos? who has the perfect wife ¿Quién tiene perfect la, la esposa perfecta? oh one has it okay <laughs> una persona lo tiene muy bien the more we love others cuanto más amemos a otros the more we love ourselves más nos amaremos a nosotros That's mismos. The only self love Ese es el único amor a uno mismo que es posible. You do yourself the best. Te haces a ti mismo lo mejor. When you breathe the good oxygen. Cuando respiras el oxígeno bueno. Yes. ¿Sí? On the beach. En la playa. I breathe. Yeah. Bueno oxígeno. You do yourself your best when you drink the best water. Te haces a ti lo mismo cuando bebes la mejor, la mejor agua. Do you do yourself the best when you eat the best food. Cuando comes la mejor comida.

One bit of love. que pueda producir simplemente algo de amor. The human being, the human spirit, el ser humano, el, el espíritu humano, was only made solo fue hecho, to use love. para usar amor.